Soy la maestra Selma Antonia Castro Ponce, especialista en derechos humanos. El propósito de esta cápsula es recordar al queridísimo doctor Jorge Carpizo MacGregor a 11 años de su partida. Fui becaria por el Sistema Nacional de Investigadores del doctor Carpizo como investigador emérito. Su impulso académico fue incansable. Me involucró en la reflexión y actualización de sus escritos académicos. Puso a mi disposición su biblioteca personal en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para concluir con éxito mi licenciatura. Y cuando el doctor Jorge veía que yo consultaba reiteradamente algún libro, me lo regalaba, insistiendo que esa era la finalidad de un texto, ser consultado y de utilidad. La calidad académica de Carpizo radicaba en que permanentemente estudiaba y se actualizaba. Era perfeccionista, preparándose minuciosamente antes de una entrevista o algún coloquio académico. Como investigador, atendía los puntos de vista de sus becarias y becarios. Le gustaba que diéramos sugerencias de autores y sonreía cuando debatíamos sobre una noticia de interés nacional o internacional con él. Su calidez humana la proyectaba con congruencia en el día a día, al iniciar labores con un saludo cortés. Preguntaba por nuestras familias y al concluir el día agradecía por el apoyo brindado, reiterando que nuestra ayuda era maravillosa. Mis alegrías personales y profesionales siempre las celebraba como propias. Cuando le pedía consejo, tomaba el tiempo necesario para escuchar y sin prisa daba su punto de vista. Nunca hizo diferencias entre estudiantes y eminencias en el campo jurídico. Al contrario, promovió que sus becarias y becarios entablaran relaciones de amistad con grandes juristas y cuando se organizaban eventos académicos, en todo momento me involucró como becaria. A él le debo la amistad con los queridos juristas argentinos Sara Llorente y Jorge Vanossi. La partida de Jorge Carpizo MacGregor sigue doliendo, pero su legado es permanente en las personas que impulsó, en quienes inculcó lealtad, sencillez y pasión en el ejercicio de la profesión. Mil y mil gracias, querido doctor Carpizo. Lo extraño mucho.